Hemos alcanzado a ver hasta nivel de servicio. Creo vamos a ver un poquito de lo que es semaforización. Semaforización, vamos a ver una Recording in parte progress. que ciclo, la longitud del mismo, la relación, el ámbar o el amarillo, como le quieran llamar, el todo rojo, el tiempo del lapso del semáforo en que todas las luces del mismo están en rojo, ¿no? Ese todo rojo tiene está más o menos entre 2, 2.5 segundos, un segundo no más. Entonces, la parte de las luces y los tiempos siempre tiene que decir, bueno, ¿y qué pasa con respecto a los tiempos? La bibliografía, en el caso de que ustedes la comiencen a leer un poco, puede ser que en los cálculos una intersección semaforizada por la cantidad de peatones no necesite tanto tiempo. Pero asimismo, la normativa dice: si vas a poner una intersección semaforizada, tiene como mínimo tener mínimo 8 a 10 segundos, ¿no? Para darle tiempo del destello, que tenga un tiempo el verde, después pasa el destello amarillo y después el rojo. Asimismo, dependiendo de la cantidad de volumen vehicular o flujo vehicular, tampoco es que vamos a coger y a diseñar. Ah, perdón, a diseñar una más de 200 segundos. Porque lo que estoy generando en la meta, lo que estoy generando es que la ayuda del semáforo me va a comenzar a generar congestión. Porque el tiempo de la misma se está haciendo muy, muy largo en la longitud o ciclo del semáforo. ¿Cuánto es lo que pide la normativa? 150 segundos máximo. 170 segundos, que son 170, casi 3 minutos de duración en el que pase todo y vuelva a su posición verde, ¿no? Entonces, esos son los planteamientos que uno se hace antes de comenzar a hacer un análisis de una intersección semaforizada, ¿no? En la época que yo era estudiante, la rotonda que hay al frente del centro comercial, la rotonda, no, no es por redundar, pero así es. La intersección redonda que existe al frente del centro comercial Rotonda y ese centro comercial que hay ahí, en mi época no era semaforizada. Llegó un tiempo o llegó un lapso en que cautizó o generó mucho la demora el vehículo que va en la intersección, el que está dando vuelta en la rotonda para girar a la derecha o para irse a la izquierda, lo sea. ¿Qué generó embotellamiento? Inclusive en la actualidad, en las horas pico, el semáforo que existe ahí, existe una cola hasta la intersección con la Francisco de Arellano, con la intersección con la ¿cómo se llama? No es la Luis Plaza Dañín, sino tampoco era con la Juan Tancamarengo. La intersección con el semáforo en horas pico se demora, mejor dicho, hay tanta afluencia vehicular que el área destinada para circulación es de 2 carriles. Entonces, a las 6 de la tarde, esa cola que está esperando que el semáforo se ponga en verde para darle el paso o irse para el norte o irse para el lado, dice por la Francisco Orellana, hace que la cola llegue hasta ese paso elevado, ¿no? Entonces, uno cuando va a hacer un análisis de ver o de ayudar de generar una intersección semaforizada, es como se llama, es cuando esta ya está colapsada. Pero asimismo, los tiempos del semáforo tienen que hacer o brindar un nivel de servicio que está por ende de los de nivel de servicio C, ¿no? Que eso veremos después. Que veamos
pero no. Entonces, vamos a proyectar un poco. ¿Tú? No. Siempre la prioridad cuando existen peatones, uno de los parámetros para calcular es el tiempo que demora un peatón en cruzar dicha intersección, ¿no? De ahí sale este tiempito que está aquí. Este es para darle el paso al peatón. Va a depender de la cantidad de peatones, que también es otro parámetro para poder calcular la longitud del ciclo. Otro, si el vehículo va a tener giro a la izquierda, que es el que también va a generar algo de tiempo. Por eso ustedes ven en ciertas intersecciones, ustedes tienen aquí otro color verde que me va a permitir el giro a la izquierda. También hay que calcularlo, ¿no? La longitud de vehículos de llegada, la cantidad de vehículos de llegada y en qué tiempo hacen la maniobra. Y calculando lo que ese vehículo a 40 kilómetros por hora es que máximo lo que puede desarrollar, ¿no? Lógico que el que va a darle prioridad son los vehículos que van de frente, no el vehículo que va a girar a la izquierda. Lo que pasa ahí antes de Casa Res, en la Francisco Orellana, antes de llegar al World Trade Center, se dan cuenta que hay un giro a la izquierda por la móvil. Pero ese tiempo es muy corto en consideración con el flujo vehicular que va alrededor por la Francisco, ¿no? Entonces, semáforo, dispositivo electrónico, magnético, electrónico, unió su función, facilitar el control del tránsito. Primero, darle prioridad a los peatones. Y después darle un ordenamiento a los vehículos. ¿Cómo se llama? A veces cuando uno participa en los congresos, tiene que viajar al exterior. Entonces, yo estaba aquí parado en la intersección, ¿no? Y lo que me di cuenta, ¿no? O mejor dicho, decía, ¿cómo es que se van a chocar? Pensé que yo dije, estos vehículos se van a coger fuera de Ecuador y se remangan en la madre, le digo, y se choca. Pasaban dos vehículos en este sentido, podían irse de frente o a la derecha, se paraba este sentido. Después le daba prioridad a que dos vehículos hagan la misma maniobra, puede irse a la derecha o puede irse a la izquierda. El tercer vehículo se paraba aquí, después le daba la prioridad a los vehículos que iban acá, o iba a la izquierda, o sea, cada dos carros sin tener intersección semaforizada permitían el paso de dos carros en este sentido, dos carros que acá, pero como que fuera sincronizado por cómo se llama por semáforo. Acá eso no lo vamos a ver nunca, ¿no? Peor con la educación que se tiene. Entonces, acá esa intersección en una urbanización no genera un gasto, que cuánto es el costo de una intersección semaforizada, no deja de costar $14,000, más o menos promedio, 14,000, todo el sistema, las luces, el sistema eléctrico, la configuración, esto no deja de costar $14,000, vale una intersección semaforizada, ¿no? Entonces, cuyos indicadores universales son el rojo, amarillo y verde, aquí en la China, en la India, donde sea. Su función principal es la de permitir el paso alternadamente a las corrientes de tránsito a cruzar, permitiendo el ordenado y seguro el espacio disponible, ¿no? Existen tres tipos de semáforo: tiempo fijo, accionado por el tránsito y control normalizado. ¿Cuáles son los mayores que hay? El de tiempo fijo, porque los accionados por el tránsito, también me pasó, he sorprendido, esta es una vía multicarril, ¿no? Aquí estaba el separador y venía, aquí veo un brazo, no, es la de multicarril, aquí veo otro brazo. Supongamos que aquí estaban las casas y aquí estaban todas, esto era la vía rápida, ¿no? Ojo que aquí estaba un carril adicional. ¿Y qué fue que me dio? Aquí había un cable. Y yo veía que un tipo, uno era muchacho, tenía 20 años, cogí el carro y lo iba, topaba el cable y con el mismo neumático se iba para atrás, se iba para adelante, se iba para atrás, se iba para adelante, se iba para atrás.
¿Qué hacía ese cable? Ese cable hacía la cuantificación, entre comillas, de paso vehicular y adelantaba que al semáforo que estaba aquí le permitiera el verde para entrar a esa vía rápida. En el Ecuador no he visto, no sé si se lo, capaz que si ponemos el cable se lo roba, se lo lleva. Esto lo vi en una entrada que creo que fue un congreso en España y veía que los carros le daban para adelante, para atrás. Yo dije, lo primero que pensé que el tipo era un idiota, pero no. Después que pasé, vi que existía un cable, no un cable así como los cables con los que cuentan los tránsito vehicular, me pasaba adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. ¿Qué hacía? Que hacer, digamos, tonto el sistema, decir que hay una cierta cantidad de carros o vehículos para acelerar el verde y le permite entrar a esta vía rápida, ¿no? Y después los de control normalizado, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Hacer que el tránsito se desenvuelva de manera ordenada. Permitir el flujo de tránsito de calles menores a poder hacer a tránsitos mayores. El uso más eficiente y económico de cualquier método manual, ¿no? Llevar un agente de tránsito que esté a esa misma hora, principalmente cuando se lo llevan a las entradas o salidas de los colegios. Reducen la frecuencia de ciertos accidentes y con espaciamiento para volarles se puede sincronizar para mantener una circulación continua a una velocidad constante, ¿no? Pero asimismo, como tiene ventaja, también tiene sus desventajas. Incurre a gastos no justificados para soluciones que podían haberse resuelto solamente con señales. Causa demora injustificada cada cierto número de usuarios, en lo que respecta a los volúmenes pequeños. Incrementa el número de accidentes, tipo el cáncer, ¿no? Por cambios opresivos de color. Ocasiona pérdida innecesaria de tiempo en horas del día. Aumenta la frecuencia y gravedad de accidentes cuando la conservación es deficiente. Y cuando son operados por agentes de tránsito, causan mayores demoras en los accesos, ¿no? Semáforo tiempo fijo se utiliza en intersecciones donde los patrones de tránsito son relativamente estables. Esos accionados también tienen algún costo. ¿Cuáles son esos tipos de semáforos los que tenemos a la entrada de los túneles? Ese sí es ordenado por un sistema inteligente de cómputo donde dicen, bueno, vamos a cerrar el túnel por hacerle mantenimiento, el túnel en el Cerro Santana, entonces coge y lo cierra para dar mantenimiento, pero eso es accionado a través de un sistema computarizado. Lo que nosotros tenemos en la calle Machala, en la Quito, no, eso ya le han puesto un tiempo prefijado o tiempo fijo, ¿no? No. Se adaptan especialmente a cualquier intersección en la que se desea sincronizar el funcionamiento de los semáforos con las de otras instalaciones próximas. Sus principales ventajas: la coordinación del semáforo adyacente no depende de detectores, por lo que no afectan favorablemente cuando se impide la circulación normal, y en general el costo de tiempo fijo es menor que el tiempo accionado por el tránsito. Volumen mínimo de vehículos: se usa volumen de tránsito que intersecta, es razón principal de considerar cuando número de carriles en una vía principal, en una vía secundaria, vehículos por hora en vía principal, 400, 500, 600, 500, vehículos por hora en exceso de mayor volumen de la vía menor en una sola dirección. Estos parámetros de diseño se utilizan cuando vayan a hacer un predimensionamiento en que no se tenga o se va a tener a considerar, a cuantificar cuál es la cantidad mínima de vehículos que podrían participar en ese diseño. Interrupción del flujo continuo de tránsito. Se usa cuando el tránsito de la vía secundaria sufre de demoras excesivas o altos riesgos de cruzar la principal. Asimismo, número de carriles en cada acceso en la vía principal o en la vía secundaria 1 a 1, 750 y 75. Si tiene dos o más,
900 vehículos en la vía principal y 75 vehículos por hora en el acceso de mayor volumen, ¿no? Volumen mínimo de peatones se usa cuando existe un número significativo de peatones que desean hacer la intersección o el cruce de la calle. Valores, volumen mínimo de peatones, vehículos por hora en la vía principal, sin isla central 600, con isla central mayor a 1 metro 1000. Peatones por hora cruzando la vía principal, como un predimensionamiento, diseño, 150 en ambas consideraciones, ¿no? Como experiencia de accidente, es usada para justificar la instalación del semáforo cuando en un periodo de 12 meses han ocurrido más de 5 accidentes. ¿Quién nos puede ayudar a la corrección de utilizar un semáforo? Cruces escolares. Por lo general siempre se utilizan semáforos intermitentes, por lo general, ¿no? Cuando no existe mucho flujo vehicular, cuando el flujo vehicular aumenta hay que ponerle tiempo semafórico. La brecha adecuada, porque acuérdense que todo solamente se va a utilizar en el momento que salen los niños y en el momento que entran o salen al centro educativo, ¿no? Después del otro tiempo puede estar dando prioridad al flujo vehicular. Progresión, se utiliza en la instalación del semáforo cuando es necesario mantener agrupaciones y velocidades de vehículos apropiados para tener un flujo continuo. No deben ser instalados en semáforos con menos de 300 metros entre uno y otro. Y lo que respecta al sistema, se justifica la instalación de un sistema cuando en la intersección común de dos rutas principales se tiene volumen existente de 800 vehículos por hora durante las horas pico, ¿no? Ahí está la componente, el padre, la precaución, el SIGA, lente y el reflector, ¿no? Semáforo accionado por el tránsito recibe información por el número de vehículos que llegan a los accesos. Tiene contadores. Teniendo la cuenta de intersección, teniendo en cuenta las intensidades de tráfico, el regulador del semáforo decide si debe o no cambiar la fase. Pero existen limitaciones en la duración máxima y mínima de cada fase que nos podría generar largas esperas, ¿no? Semáforo con control centralizado es lo que le decía, lo que accionaba. Ellos regulan, ellos pueden decir van a tener tal duración en la mañana y le puedo cambiar la duración en la tarde, ¿no? Este tipo recibe órdenes desde un computador central, que es el encargado de regularlo. Este ordenador recibe información de tráfico por medio de reflectores colocados en lugares estratégicos. Y estos semáforos son utilizados en grandes zonas urbanas, ¿no? Los términos base, indicación de la señal, ciclo, longitud y ciclo, tiempo necesario para que el disco indicador efectúe una revolución completa, movimiento, maniobra o conjunto de maniobras de un mismo acceso que tiene el derecho, recto, derecha, izquierda, intervalo, cualquiera de las diversas divisiones del ciclo, durante el cual no cambie las indicaciones de la señal del semáforo. Fase, es la parte del ciclo designada, ¿no?, a cualquier combinación de uno o más movimientos que reciben simultáneamente el derecho al pase durante uno o más intervalos. Una fase puede significar un solo movimiento vehicular, un solo movimiento peatonal o una combinación de movimientos vehiculares o peatonales, ¿no? Aquí, en este caso, la primera fase permite el giro a la derecha, el giro a la izquierda y el arco. En el caso de la otra fase, le permite los vehículos que van de sur a norte y norte a sur, recto, izquierda, derecha. Una fase comienza con la pérdida de derecho de paso de los movimientos que entran en conflicto con los que los ganan. El movimiento pierde el derecho de paso en el momento que aparece la indicación amarilla. Ahí tenemos lo que es la secuencia de fases, ¿no? Orden predeterminado concurre en la fase del ciclo, el reparto porcentaje de la longitud del ciclo asignado a cada una, intervalo de despeje, tiempo de exposición del intervalo amarillo de semáforo que sigue el intervalo verde, y el intervalo todo rojo, tiempo de exposición en que una indicación roja para todo el tránsito se prepara a circular. Y el intervalo de cambio de fase, intervalo que puede
consistir solamente en un intercambio de amarillo o que puede incluir intervalo adicional de eje todo rojo. ¿La fase de qué consta? Consta del intervalo amarillo, todo rojo y uno verde, ¿no? Para obtener un mínimo de demora, cada fase debe incluir el menor número de movimientos simultáneos. Así se logra emitir un mayor volumen de vehículo a intersección. Intersección con semáforo se puede obtener con la siguiente. 1.5 de la longitud total perdido del ciclo más 5 dividido para 1 por la sumatoria beta 1 o beta i, máximo valor de la relación entre el flujo actual y el flujo de saturación. ¿Cuánto es el flujo de saturación? 1800 para el acceso. Para el movimiento carril crítico fase 1, este valor depende del flujo. Este lambda, número de fases del semáforo, si tiene 1, 2, 3. Los valores aceptables para longitud del ciclo está entre el 75 al 1.150 del ciclo óptimo y las demoras no serán mayores del 10 al 20% de la demora mínima. Si ven que también tenemos que obtener el factor de vehículos pesados, la diferencia que si está con 100, aquí se pone el porcentaje, 12, si acá fuera 8 se pone 8 y si fuera 2, 2. No es como en la fórmula que vimos en el, si ustedes le arrastran, le sacan el 100, le sacan el 100, es la misma fórmula que teníamos para nivel de servicio, que es 1 dividido para 1 más porcentaje de camiones dividido a la equivalencia de camiones menos 1 más porcentaje de buses dividido para la equivalencia de buses menos 1, así sucesivamente. Es lo mismo. Lo que pasa es que si pongo 100, pongo el porcentaje. Si tengo 1, le pongo el porcentaje dividido para 100. Pero es la misma fórmula, la misma chana que Juan. Las maniobras que hacen los vehículos que consuman mayor tiempo en los vehículos que siguen de frente se requieren de factores de movimiento de vuelta. EB, movimiento de giro a la derecha, movimiento de vuelta a la izquierda. Igualmente, también vamos a considerar el volumen horario de máxima demanda que convierte los volúmenes. Horario de máxima demanda a tasa de flujo. Los volúmenes horarios mixtos se convierten en flujo de automóviles directos equivalente por hora que no dan vuelta. ¿Qué tenemos en esta formulita? Flujo de movimientos directos. Volumen horario de máxima demanda dividido factor de hora pico por 1 dividido por el factor de vehículos pesados por la equivalencia de movimiento de la vuelta. Cuando van de frente, es 1, ¿no? Ahí tenemos unos cuadros que nos pueden dar número de carriles opuestos, el flujo opuesto. Voy a analizar la intersección. Si tenemos 200 vehículos y existen dos vehículos, vamos a trabajar con una equivalencia. Para vueltas a la izquierda protegidas, o sea que tienen parterre, la normativa recomienda trabajar con 1.05. Cuando existen vueltas a la derecha o la equivalencia, van a depender de la cantidad de peatones. Si no hay ningún peatón, 1.18. Cuando existen menos de 50 peatones por hora, 1.21. Cuando existen 200 peatones por hora, 1.32, 1.52 y 2.14. Aquí asimismo nos da la normativa algunos parámetros. La equivalencia de camiones y buses comúnmente utilizados, 1.4, 1.6, aunque se ha visto en otros países como en México que este puede llegar a ser un valor de 2. La equivalencia de camiones puede ser 1.5 para accesos de pendientes cercanos al 0% con predominio de camiones livianos o medianos. La equivalencia de 1.4, 1.6 para vuelta a la izquierda, 1 a 1.4 para la equivalencia de vueltas a la derecha. Y 0.95 para el proyecto o diseño de planes de semáforo, el factor de hora pico. ¿Se acuerdan que este sacamos de acuerdo a la condición si terreno plano, ondulado o montañoso? Acá nos los da más o menos. ¿Sí o no? 1.5 para el terreno plano.
acá no nos da de acuerdo a la pendiente o lo comúnmente utilizado. Y este EB que está aquí, 1416, es el que va en la fórmula para sacar el flujo. Flujo de aceleración y tiempo perdido. Cuando el semáforo cambia a verde, el paso de los vehículos que cruzan la línea de alto se incrementa rápidamente a una tasa llamada flujo de aceleración, el cual permanece constante hasta que la fila de vehículos se disipe o hasta que termine el verde. Cuando la tasa de vehículos es menor durante los primeros segundos, mientras los vehículos aceleran hasta alcanzar la velocidad normal. Este flujo de saturación es la tasa máxima de flujo que cruza la línea cuando existen filas o persisten aún hasta el final del periodo de verde. El HCM recomienda como un flujo de saturación 1.800 vehículos por hora y por carril. Aquí lo que ven ustedes aquí, un diagramita donde genera la fase de movimiento, donde existe una plaza de duración, una demora inicial cuando recién el semáforo se pone en verde, una vez que los vehículos comienzan a despegar, existe un flujo continuo hasta sí mismo decrece que pasa en amarillo y en rojo que para. Cuando vayamos a sacar la longitud total del ciclo perdido, ¿cómo se lo puede obtener? Se lo obtiene en la suma, es la suma de todos los intervalos en amarillo más la suma de todos los intervalos todo rojo. ¿Cómo se saca el tiempo total perdido por ciclo? Suma de todos los intervalos amarillos más la suma de todos los rojos. Sumatoria del tiempo perdido color ámbar por todo rojo. El tiempo verde efectivo total, ¿qué va a representar? C, la longitud del ciclo, este se redondea. Si le sale 81 segundos, se trabaja con 80. Si sale 83 segundos, uno redondea 85. Se redondea a los 5 segundos más próximos. Y GT, o la letra GT pequeña, tiempo de verde efectivo para cada ciclo disponible para todos los accesos. Asimismo, tengo que sacarle un tiempo de distribución para las diferentes bases, que es G1, que va a estar en función de beta, que vimos que es la relación dependiente del flujo actual y el flujo de saturación, dividido para la suma de todos los betas, o sea, de la relación existente en todos los flujos de toda la intersección, por GT, que es el distribución del verde efectivo, ¿no? Y para obtener el verde real para todas las fases, es igual a la distribución del tiempo verde más la longitud del el tiempo de perdido por la fase y por el intervalo amarillo. Vamos al ejemplo 1. La velocidad de aproximación de los vehículos de acceso a la intersección es de 60 kilómetros. La longitud de promedio de los vehículos es 6.10 y el ancho de la intersección tiene 24 metros. Determinar la intervalo de fase. Longitud 6.10 metros, ancho de intersección 24. La intersección tiene un disco que dice 60 kilómetros por hora. Tiempo de percepción y reacción para semaforización es 1 segundo y desaceleración 3.05. ¿Qué es 16.67? 60 kilómetros por hora llevados a metros por segundo. El ancho de la intersección y la longitud del vehículo deseado o de diseño. Entonces, ¿a qué es igual Y? A T, tiempo de percepción, 16.67, 2 por 3.05, que es la aceleración. Longitud de la intersección o ancho de la intersección, longitud del vehículo dividido para 16.7. ¿Qué nos da? Este término me da 3.7. El segundo término, 1.8. Como es muy difícil tener 1.8 segundos, redondeo. 3.7 pasa a ser 4, 1.8 pasa a ser 2. Entonces, el intervalo de fase es de 6 segundos, compuesto de 4 segundos amarillo, más 2 segundos todo rojo.
valores son usuales, muy comunes, utilizados en cualquier intersección. Acordarse, la longitud de vehículo 6.10, la deceleración 3.05 y el tiempo de reacción 1 segundo. La velocidad es un parámetro que hay que verlo en la intersección que se va a hacer analizar. Y asimismo, ancho de intersección porque es una condición geométrica. Entonces, ¿cuál es el único cambio que hago aquí? La velocidad la transformo a metros por segundo. La utilizo aquí y la utilizo acá. W, ancho, L, longitud del vehículo, 6 metros 10, 3.05 la aceleración y tiempo de percepción en 1. Saco el ámbar y el todo rojo. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de los tiempos del semáforo? Está aquí paso a paso como niño de escuela. Primero determino el porcentaje de defecto vehículos pesados. O ponen 1 o ponen 100, es lo mismo. Después determino los factores por movimiento, a la izquierda, a la derecha y el recto, que es 1. Después los flujos. Flujo directo, si ven que aquí no dice equivalencia, se entiende que es 1. Movimiento a la izquierda y movimiento a la derecha. Por lo tanto, el flujo equivalente es igual al flujo directo, flujo a la izquierda más flujo a la derecha. ¿Ya? Porque cada volumen de tránsito, tengo que contar los vehículos que giran a la izquierda, tengo que considerar los vehículos que giran a la derecha para multiplicar por su factor. Y acá tengo que considerar los vehículos que van directo. Después calculo la longitud del tiempo de intervalos de cada fase, que es lo que analizamos o lo que vimos anteriormente con el ejercicio. T más B sobre 2A más W más L. Después considero la suma y saco el tiempo perdido de la fase, la suma de todos los ámbar y todos los todos rojos. Después saco, perdón, el tiempo perdido de la fase es la sumatoria de todos los, las sumatorias de los ámbar. Cuando voy a sacar el tiempo total perdido por el ciclo, es la suma de todo, dependiendo de la intersección, de todos los ámbar más todos los todos rojos que voy a hacer análisis. Si tengo una intersección en T, yo voy a tener, para esta sesión voy a tener un ámbar y un ámbar. Tengo que sumar los tres. Así mismo voy a tener un todo rojo y un todo rojo. Así se saca la longitud perdida del ciclo, que se la voy a descontar cuando saque la longitud del ciclo. Saco las relaciones máximas. ¿A qué es igual a las relaciones máximas? El flujo, el volumen horario dividido para el flujo de saturación. En este caso para 1800 y se hace por cada carril. El cálculo de la longitud del ciclo, ya lo vimos, 1.5 la longitud más 5, 1 menos la sumatoria de todas esas relaciones máximas. Sabiendo que esa longitud del ciclo lo tengo que redondear al 5 segundos más cercano. De ahí saco el tiempo verde total, ¿no? Para sacar el verde efectivo. Después saco y hago el reparto de los verdes. Tengo que hacer, yo tengo un verde que fue la longitud del ciclo, supongamos, es 90. Pero yo solamente necesito de los 90, 80 segundos es para accionar los verdes. Yo tengo que repartir. Si aquí le pongo 50 segundos y 30 segundos, sabiendo que esta longitud es 90, o aquí es 45, aquí es 45 y acá 35, así sucesivamente. Yo tengo que calcularlo y dividir qué tiempo de ese verde, hacer el reparto de verde en función de la relación existente entre el flujo que pasa ahí con el volumen de sudoración. Después saco la determinación de los verdes reales. Verde efectivo más ámbar menos todo rojo. Y después, por último, hago el diagrama. Verde, ámbar, todo rojo. Cuando este está en verde y amarillo, en la otra fase está en rojo. Y aquí está el todo rojo para las dos fases, que más o menos tiene 2 segundos.
Ahí después que estos dos están en rojo, tiene su oración el verde y su amarillo cuando el otro está en rojo. Pasa este a rojo acá y este, la fase de la avenida A se pone en verde. Ahí el ejercicio es que se está por terminado. Vamos al ejemplo. El ejemplo 2. En la figura se muestran los volúmenes horarios mixtos de la intersección. ¿Qué se va a suponer? Flujo de saturación característico de la intersección en 1.800 vehículos. Directos equivalentes por hora luz verde y por carril. Todos los accesos, el porcentaje de camiones y de autobuses es 5 y 10%, o sea, 5 de camiones y 10 de autobuses. Factor de hora pico 0.95. Determinar el reparto de los tiempos de semáforo utilizando un plan de dos fases. Clarito me está diciendo, dos fases. Con vueltas a la izquierda permitidas, no serán restringidas. La fase 1 será este-oeste y viceversa. Y la fase 2, norte-sur, sur-norte. Las velocidades son 50 kilómetros en sentido este-oeste y norte-sur 40 kilómetros respectivamente. Ahí está. Ahí está la cantidad de vehículos. Si ven, tiene dos carriles en este-oeste, dos carriles que van de este a oeste, un carril que va de norte a sur y un carril que va de sur a norte. En ese carril pasan 440 vehículos, de los cuales 376 van recto, 22 van a la derecha, 42 a la izquierda. En el caso del carril más próximo a la acera, 509, que se reparten que 474 van recto, 35 gira. De los 449, 433 van recto, 16 gira. Y así sucesivamente en los otros dos sentidos. El semáforo va a tener dos sentidos. Entonces, 1.800 vehículos, porcentaje de camiones 5, buses 10, hora pico, la equivalencia de camiones y buses 1.5, equivalencia de giro a la izquierda 1.6, 1.4 a la derecha, la velocidad 50 y 40 en el sentido norte, número de fase 2. ¿Qué saco? El porcentaje de vehículos camiones. 100. 100 más 5 dividido multiplicado por 1.5 menos 1. Esto pertenece a camiones y este es uso. La equivalencia es la misma. Vehículos recreativos, 0. ¿Cuánto me sale el factor de hora pico? 0.93. Quiero trabajar con 1. Sería 1 dividido 1 más 0.05 por la equivalencia 1.5 menos 1. Más 0.10 por la equivalencia 1.5 menos 1. Da lo mismo, pero ojo, tengo que trabajar con 1. Si quiero poner los porcentajes, le pongo 100. Entonces, una vez que saqué la equivalencia, ojo que puede ser que la equivalencia varíe el porcentaje de camiones y buses de acuerdo al sentido de circulación. Como el ejercicio considera que esa equivalencia es para toda la intersección, lo utiliza. Pero si tienen flujos diferentes, vamos a trabajar vamos a sacarla, el tiempo semafórico en la Quisquís y al frente de la universidad, saliendo por la universidad, creo que la siguiente es Tucán o Carchi, la que sea. Ustedes van a tener diferentes porcentajes de buses, porque los buses casi corren todas por la Carchi, no por las Quisquís. Entonces, esos porcentajes pueden cambiar. Como el ejercicio no especifica, está dando que esa equivalencia de camiones y buses es para toda la intersección.
Lo ideal es analizar los porcentajes de camiones y buses por cada sentido de circulación. En el caso de aquí, lo están dando generalizado, ¿no? Entonces, vamos a calcular los flujos de automóviles. Volumen directo, vean el 235. Aquí está 235, 12 y 18. 235. Por el factor de hora pico, 1, el factor de vehículos pesados. ¿Cuánto me sale? 266, flujo directo, norte-sur. A la izquierda, 18,095, 1 por el factor de vehículos pesados, por la equivalencia a la derecha, 1,6, me da 33. Y en el caso que está acá, el flujo a la derecha, me da 19, 12 dividido para factor de hora pico, 1, factor de vehículos pesados por su equivalencia. ¿Por qué hago la suma de 266 más 33 más 19 y llego a tener 318? Porque estoy utilizando un solo carril para hacer el giro a la derecha, el de frente y el giro a la izquierda. ¿Sí o no? Un solo carril, hago las tres maniobras. En este carril que está aquí, que estoy utilizando, solo voy a sumar 302 más 26. Nada más. Asimismo, en el otro que tiene 322 y 36. Porque esa cantidad de vehículos va a pasar solamente por esta condición geométrica, 3,5. Por eso ustedes ven que en el sentido norte-sur estoy sumando 318. Y lo que mejor les conviene es hacer una tablita así. La fase 1. Este o este. 474 y 35. Déjenme recortar. Esperen un ratito. Ahí sí. Este o este, 474 y 33, 474 directo, 35 a la derecha, 433 directo, 16 a la izquierda. En el otro sentido, 322 directo y 26 a la izquierda, 322 directo. Y 36 y 26, el giro a la izquierda. Es lo que he puesto aquí, ve, en esta columna. En el norte-sur, 235 directo, 18 a la izquierda y 12 a la derecha. Y en el sentido sur-norte, 376 directo, 42 a la izquierda y 22 a la derecha. Es lo que he puesto aquí. Aquí no he hecho nada más que poner el volumen que me ha dado esta gráfica. Factor de hora pico, 0,95. Factor de vehículos pesados, 0,93. Cuando va derecho es 1, 1,4 cuando va a la derecha y 1,6 cuando gira a la izquierda. Y saco el volumen equivalente. ¿Por qué sumé 537 más 55? 592. Porque estoy haciendo, en este carril estoy haciendo dos maniobras. ¿Por qué trabajé 519? Porque estoy sumando 433 más 16 que lo hacen en el mismo carril. ¿Por qué sumo los tres en el sur-norte y norte-sur? Porque en este carril que tiene 3,60 m, estoy haciendo tres maniobras. Recto, derecha, izquierda. Recto, derecha, izquierda. ¿Qué hago en el análisis? Como ustedes ven ahí, considero el mayor volumen en la fase este-oeste o este-este, 592. Y el mayor flujo en el norte-sur y sur-norte, 537 y 592. 592 y 537. Uno en la fase este-oeste, oeste-este y otra en la fase norte-sur-sur-norte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Buenas.
Buenas noches, general. Una consulta. En la parte de lo que corresponde al factor de hora pico del 0,25, ¿siempre se va a utilizar ese valor o hay un rango para utilizarlo? Por lo general 0,90, 0,95, ¿no? Si yo tengo los volúmenes, lo puedo calcular u obtener, ¿no? Si yo quiero tener el factor de hora pico de la intersección, lo puedo tener. Lo que pasa es que la normativa me recomienda que cuando, acuérdense que cuando ese factor de hora pico es menor a 0,90, 0,80, quiere decir que los flujos son menos continuos. Eso quiere decir, cuando el factor de hora pico se aproxima a la unidad, nunca es mayor que la unidad, nunca, quiere decir que existen vehículos que pasan más seguido que otros. Entonces, me lo dice, o lo recomiendan 0,95 para diseño, prediseño, lo puedo obtener haciendo un conteo vehicular y considerando el volumen horario de máxima demanda dividido para 4 por el mayor volumen en ese cuarto de hora, y si en ese volumen sale menor a 0,90, la normativa propone trabajar con 0,95. Automáticamente uno va y corrige, pero lo podemos obtener de las dos formas. Pero siempre va a estar entre 0,90 y 0,95. Nos recomiendan en el prediseño trabajar con 0,95, ¿no? Como estaba en este caso en el ejercicio. Y el factor de vehículos pesados también, o sea, ¿hay una tabla o también se considera en esa parte de 0,93 para lo que es vehículos pesados? El factor de vehículos pesados está aquí en la tabla de resumen, que está aquí, ¿no? 1,4, 1,416. Aquí tienes otro, ¿no? Estos son para vuelta a la izquierda, para vuelta a la derecha, flujo opuesto. Y por lo general son parecidas a las con las que trabajamos en nivel de servicio las clases pasadas, ¿no? No va a cambiar mucho. Los que pueden cambiar groseramente son las equivalencias de giro a la izquierda a la giro a la derecha. Por lo general, una intersección semaforizada, aquí dice, el volumen horario de máxima demanda deben ser convertidos a tasa de flujo. Y para proyectos y diseño de planes de tiempo perdido, se sugiere un valor de 0,95. ¿Ya? Entonces, esa equivalencia, por lo general, no puede cambiar de 1,5 a 2. En el caso de los vehículos pesados o camiones, ¿por qué? Porque por lo general una intersección semaforizada por lo general siempre está en una parte plana, ¿no? O en una pendiente suave. No lo vamos a poner una. Me va a decir usted, bueno, pero hay intersección semafórica subiendo el cerro de Urdesa. Claro que sí. Allá hay pendientes superiores más creo que del 5%. No, ahí cuando ustedes vienen por atrás del pharmacy y los bota al portón de Urdesa, ahí sí hay una intersección semaforizada en plena loma, ¿no? Entonces, ahí esos tiempos de demora van a ser más considerables, porque el vehículo nace desde cero, tiene que frenarse sí o sí, sacar el freno de mano y comenzar a acelerar para hacer el despegue del vehículo. Entonces, ahí puede haber otras condiciones. Porque en este caso la pendiente tiene más del 2-3%. ¿Ya? Estos son casos excepcionales. Pero en el caso de lo que tenemos aquí, por lo general siempre van a estar fluctuando de 1,5 a 2, ¿no? Va a estar dependiendo de la pendiente longitudinal de la vía. Pero vuelvo y repito, por lo general, estas intersecciones. Por lo general, usted juega una intersección siempre en un tramo plano, ¿no? Solamente que por condiciones geométricas puede existir, como en el caso que le digo de Urdesa, que en ese tramo justamente la parada de vehículos o el arranque de vehículos esté en una inclinada, ¿no? En todos esos tramos del portón de Urdesa. La ventaja es que el que está de bajada coge y nomás suelta el freno y corre, pero el que está de subida, para irse a la Federación de Tenis, tiene que. Tiene que trabajar con el freno de mano, ¿no? Entonces,
Aquí ustedes, una vez que ya sacan estos volúmenes, ¿no? Ya sacan estos volúmenes, factor áptico en el prediseño, el factor de vehículo pesado, en este caso uno solo para toda la intersección, la equivalencia 1.4, 1.6 para giro a la izquierda a la derecha, la equivalencia de vehículo va recto es 1. Yo ya no tengo esta cantidad de volúmenes, ¿no? 265 ni 509. Ya tengo los volúmenes que están acá, 318, 592, 519. Estos volúmenes que están aquí son los que están en esta columna, ¿no? En el flujo. Es lo mismo, pero ya está castigado con el factor de hora pico y castigado con el factor de equivalencia. Entonces, el cuarto paso, longitud de intervalo del ciclo en cada fase. ¿Qué dice la normativa? La aceleración, 3.05. El tiempo, 1 segundo. La longitud del vehículo, 6 metros 1. Voy a sacar la fase 1, o sea, este oeste. Es 50 kilómetros por hora. Lo llevo a metros por segundo, 13.89. El tiempo de ámbar y todo rojo, 1, 3.89, 2 por 3.05, 10.20. ¿De dónde saco 10.20? El carro tiene que hacer la intersección, pues las condiciones geométricas. Este o este, ¿qué voy a cruzar? La intersección. 3 más 3 más 3, 6 más 3, 6. 3 más 3, 6 más 3, 6, 7, 20. ¿Sí o no? Ahí por eso tenemos 10, 20. 3, 3 más 3, 3, 6 más 3, 6, 7, 20 más 3, 10, 20. Ahí está. Más 6.1 para 13.89. ¿Cuál va a ser la longitud del ciclo? Perdón, el cálculo de longitud del intervalo, 3 más 1, o sea, va a tener 4 segundos. Conformado por 3 segundos ámbar y 1 segundo todo rojo. Para el acceso oeste, este. Vamos para la otra fase. El verde efectivo, el ancho. 3 más 7 más 3, 5 más 3, 5. ¿Por qué 17? Porque este vehículo aquí va a cruzar acá. 3 más 7 más 3, 5 más 3, 5. 7 más 7, 14. Y 3, 17. Por eso ustedes ven que ponen 17 aquí, la velocidad 40 kilómetros por hora, 11.11 metros por segundo, y obtengo 3 más 2, 5 segundos. 3 más 2. ¿Cuánto me salió en la fase este oeste? 3 más 1. Acá me salió 3 más 2. El tiempo perdido por fase. En la fase 1, 3 segundos. En la fase 2, 3 segundos. 3 segundos. Y en la fase 2, fase 1, 3 segundos. El tiempo perdido. La sumatoria de todos los amarillos más la sumatoria de todos rojos. 3 más 3 más 2 más 1. 3 más 3, 6. 8 más 1, 9. 9 segundos. Ahí están los pasos. No hay pérdida. Séptimo paso. Máxima relaciones con el flujo actual de saturación. ¿Cuál es el flujo actual? 592. ¿Cuál es el flujo en la otra fase? 537. No es decir, ¿de dónde lo saqué? El mayor flujo en el sentido este-oeste y 500 en el sentido sur-norte. 537 dividido para 1800. 0.298. 592 para 1800. 0.329. Fase 1, fase 2. Cálculo de longitud del ciclo. 1.5 por la longitud. ¿Cuánto es la longitud del ciclo? 9. ¿De dónde saqué 9? La parte que está acá abajo, ¿no? Longitud total del ciclo perdido, 3 más 3, 6, más 3, 9. 1.5 por 9 más 5, dividido para 1, más la sumatoria de estos dos betas. ¿Cuánto me da la longitud del ciclo? 50 segundos, 49.6, redondear al inmediato superior, múltiplos de 5. 49.6, trabajo con 50 segundos, que es lo que tengo aquí. A ese 50 segundos es lo que le voy a restar.
¿Cuál es el tiempo verde efectivo? Total. La longitud del ciclo menos la longitud del tiempo perdido, 9. 50 menos 9, 41 segundos. De esos 50 segundos, 41 va a estar en verde, que va a ser una parte para la fase verde, fase 1, y otra parte va a ser el verde de la fase 2. Entonces, ¿cómo lo obtengo? 0,329, que es el beta 1, el flujo 0,329, 592 dividido para 1800, dividido para la sumatoria de los dos betas por los 41 segundos. El tipo de la fase 2, 0,298 dividido para la suma de todas las diferencias o todas las relaciones con el flujo máximo. 22 más 19. ¿Cuánto suma eso? 41, ¿no? 9 y 2, 11, 41. Y aquí hago la repartición. Determinación de los verdes reales. 22 más 3 menos 3. 22 más 3 del ámbar y 3 del todo rojo. En el otro ciclo, 19 más 3 y menos 3 y dan 22 y 19 segundos. Y aquí hago el diagrama. Si ven la fase 1, de 0 a 22 segundos. Amarillo, verde, perdón. Aquí va a haber 3 segundos, de 22 a 25. 25 a 26, un segundo de todo rojo. Y el resto es rojo. Vamos a la fase 2. Mientras este está en verde, este está en rojo. Mientras está en amarillo, el otro está rojo. El todo rojo para los dos sistemas, un segundo. Y aquí nace 26 más 19. 45. 45 más 3 segundos en amarillo, 48. Y más 2 del todo rojo, ahí están los 50. Este va a ser el diagrama de la intersección de dos fases. Este va a ser el diagrama de la intersección de las dos fases. ¿Alguna duda que tengan? Déjenme, aquí ya estamos, ¿no? La longitud del ciclo perdido. Ámbar y ámbar, 3 más 3, 2 y 1. No he cambiado nada, ¿no? 3 más 2 y 3 y 1, ¿no? La longitud del ciclo, 9 segundos. Voy a la fórmula. 1,5 de la longitud del ciclo, 9 segundos más 5, dividido para la relación existente entre el flujo de crítico, la relación entre el flujo crítico y el flujo de saturación, 592 dividido para 1800, como 537 dividido para 1800. Esto es el flujo máximo de saturación que también nos los da la normativa. ¿De dónde saqué 592? El mayor volumen. Y 536. 5, déjame 5, 6. Sí, señor Sani, dígame. Disculpen la molestia. ¿Las diapositivas se encuentran en el Moodle o no se encuentran esas diapositivas? ¿Perdón? La diapositiva que se está presentando ahorita no está subida en el Moodle aún, ¿o sí? Y me imagino, si no está en el libro yo no he inventado nada. La mayor de lo que le he hecho es animado con ciertos gráficos, pero las tablas son las mismas. Inclusive este es el libro viejo. Ustedes tienen un libro más moderno que este. Si ustedes ven este recorte que está aquí, todo esto que está aquí son de libro viejo. Yo, el libro que ustedes tienen fue uno que yo compré y se los escaneé. O sea, está más moderno que esto. Las tablas no han cambiado nada. Y así mismo ni los flujos de saturación ni las S no han cambiado nada. Los que ahora dicen que algunos pueden subir, que el flujo de saturación máximo puede ser 1900. Eso es lo que ha cambiado. Pero si ustedes van a esta parte, toda esta clase que está aquí,
está en el libro de Cal. Todo está en el libro de Cal. Creo que es el libro que está más explicado, más didáctico para un estudiante. Y es la octava edición que ustedes tienen en su vida como texto de apoyo. Lo que les voy a proporcionar es una hoja donde estén todos estos pasos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lógico que cuando sea cuatro fases, esto va a tener cuatro fases, ¿no? Este porque no sirvió de dos fases. Si no tiene cuatro, puede ser que sea una intersección en T, va a tener tres fases. Si es intersección en cruz, va a tener cuatro fases. Este tiene, es en cruz, pero dentro del diagrama o el ejemplo se puso que no va a tener dos fases, ¿no? Esta es una cruz. Una y dos. Pero todo esto está en el libro de Cal. Inclusive está cambiado a color, pero el libro de Cal me ha cambiado algo. Estos flujos, estas relaciones máximas que yo pongo en el objeto del ciclo, este es el mayor volumen en el sentido este-oeste y 537 para el sentido norte-sur y sur-norte. ¿Por qué para 1800? Es el flujo de saturación máximo vehículo por hora, por día en carril que nos da la normativa. Y repito, también consideran que puede ser hasta 1900. 1800 y me sale 0,298 y 0,239. Entonces, saco la longitud del ciclo, 1.5 por 9 más 5, dividido para 1, menos la sumatura de las relaciones. 0,329, fase este-oeste, y este sur-norte o norte-sur, como le quieran llamar. Y me da 49.6. Aquí se redondea a fracciones de 5. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, así sucesivamente. De 49.6 pasamos a 50. Quiero saber cuál es la cantidad del verde. 50, longitud del ciclo, menos el ciclo perdido. 50 menos 9, 41. Ese 41 segundos es el total, considerando la fase 1 y la fase 2. ¿Cómo lo reparto? La relación existente. Este 0,329, aquí es igual a 0,329, ya explicamos. El flujo máximo 592 dividido para 1800. ¿Sí o no? ¿Qué es el que está acá? Y el 0,298, 537, dividido para 1800. Entonces pongo, ¿cuál el reparto de verde que quiero tener? Quiero tener en el sentido este o este. O este, ¿no? ¿Cómo le quieren llamar? 0,329 dividido para la suma de todas las dos fases que va a haber. Y por 41. Esto me da redondeo, 22 segundos. Le puede salir 21.3, 21.8. Redondeo 22. El tiempo verde para la fase sur-norte o norte-sur. Su relación, 537 dividido para 1800 por la sumatoria del 0,32 y 0,298 por la longitud del verde total. Y me da 19. 22 más 19 son los 41 segundos que tengo acá. Entonces, esos 41 segundos se van a repartir. 22 para la fase 1 y 19 segundos que va a estar en verde la fase 2. Pero ustedes tienen, si se acuerdan, 3 y 1 para el sentido norte-sur, 3 y 2 y 3 y 1. 3 segundos del ámbar y uno todo rojo. Y acá van a tener 3 segundos del ámbar y 2 del todo rojo. ¿De dónde lo saqué? De acá. Pues. Aquí no está. 3 y 1, este o este. Sur-norte, 3 y 2. Y los pongo aquí. Para no hacernos bola. Los gráficos. 22 segundos de verde, más 3 segundos de todo de ámbar, más 1 segundo de todo rojo. En el momento que pasa todo rojo, la siguiente fase comienza en verde. ¿Cuánto me duró esto? 22 más 3, 25 más 1, 26. 26 segundos tengo aquí. ¿Cuánto va a demorar el verde en la fase 2? 19, 26 más 19, 45. Más 3 segundos, más 3 segundos del ámbar, más 2 segundos de todo rojo. Ahí están los 50 segundos. Asimismo, cuando este está en rojo, el de acá también va a estar en rojo, ¿no?
Pero es en el todo rojo. Quiere decir todo rojo, todas las fases se ponen en rojo. Todas las fases se ponen en rojo. Es cuando uno pone intersección y se da cuenta que siempre hay un, digamos la palabra, un idiota que se pasa en rojo. Entonces, para que ninguna intersección colapse o choque en esa, a ese vehículo, por eso se pone todas las fases en todo rojo. ¿Qué por lo general está entre 1, 2, máximo 3 segundos? ¿Alguna pregunta? La próxima clase, primero damos un ejercicio más y después tomamos lección de nivel de servicio. O sea, si no pasa nada el jueves, primero hago un ejercicio de 4 fases, ya no aquí así, lo hago en una hojita de Excel rapidito y tomamos una lección de lo que es nivel de servicio, ¿no?